Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de Tecnofil Producciones. Hoy nos encontramos desde el municipio de San Pedro Valle, del centro del Valle del Cauca. Estamos entonces haciéndole seguimiento a una nueva producción colombiana que se está rodando en este municipio, como es Talentos Ocultos, dirigida por el director y guionista Antonio Piedradita. Allí estaremos mostrándole a ustedes todo el trabajo que se inició y que se va a estar llevando a cabo para la filmación de este cortometraje que muy pronto será estrenado en la pantalla grande. Entonces los invito para que vean lo que se está haciendo tras las cámaras. Bueno, Talentos Ocultos está dedicado a aquellas personas que de alguna u otra forma no pudieron o tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos, ¿no? Murieron con de pronto esos talentos ocultos allí, ¿no? Y contamos la historia de David, un niño campesino que tiene un gran talento para el fútbol. Vive con su papá, el cual es un alcohólico debido a que hace poco ha muerto su esposa. Ha sacado al niño porque el niño se queda jugando en la escuela fútbol, entonces lo ha sacado de allí y le ha puesto las tareas de la finca al niño. Entonces el niño de un momento a otro decide escaparse para luchar por sus sueños y llega al municipio de Buga, donde lo vamos a mostrar en la ciudad aturdido, y allí va a superar unos obstáculos, unos peligros que va a tener, unos problemas, pero también va a encontrar unos niños, unos amigos de la misma edad de él que le van a ayudar. Y pues vamos a contar con la presencia de Mauricio Bastidas, que hace el Titi, el dueño de un equipo de fútbol donde lo conoce y le da la oportunidad de jugar. Y pues a lo último juegan un partido de final y allí vienen unos argentinos, lo descubren después de vencer su último obstáculo y se lo llevan a jugar a Argentina. Y pues todo el mundo ya muy felices, ¿no? Un tema pues muy, muy especial acá de una historia de niños, saliéndonos un poco pues de la estima que tenemos de las películas de narcos, de prostitutas, de violencia, ¿no? Entonces es una historia muy fresca alrededor pues de estos niños. Son niños que ya se les hizo un casting, esto resultado de un taller que se hizo en el municipio de Buga y acá en San Pedro. Entonces esperamos obtener esta vez un proyecto muy mejorado, ya que pretendemos llevarlo al Festival de Cine de Cartagena, que nos cierra ahorita convocatorias el 4 de noviembre, así que estamos un poco contra el tiempo, pero esperamos cumplir esos objetivos. Resulta que acontece que yo tengo un amigo que en eso es uno de los patrocinadores, tiene un almacén deportivo, ¿no? Y tomándonos unas cervezas, ve, ¿por qué no contamos la historia de un niño muy sufrido que sueña con ser jugador de fútbol? Y pues en ese momento estábamos en el apogeo de la Selección Colombia, del Mundial y todo eso, entonces había ambiente de fútbol por todos lados, ¿no? Entonces salió la historia de Talentos Ocultos. Bueno, tenemos en estos momentos, yo creo que he sido bendecido por Dios porque me han llegado personas con mucha experiencia. Tenemos un director de fotografía muy profesional que ha viajado al exterior, que ha participado en una cantidad casi de 30 cortometrajes en 16 milímetros y es excelente su trabajo. Tenemos un co-director que me está ayudando en esa parte de la dirección de actores, el cual ha tenido, pues ya acaba de realizar un trabajo con CMO Producciones en el rodaje de Lenita Vargas. Entonces, creo que ahora estoy rodeado de un excelente equipo y pues también mi amigo de Tecnofilms Producciones, José Zamora, que en estos momentos me está haciendo el detrás de cámaras. Bueno, mi participación en Talentos Ocultos es la codirección de todo el proyecto. Estoy encargado de asesorar y ayudar al director general en todo el proyecto en Colombia Films Producciones. Como bien saben ustedes, el proyecto es de Antonio Piedradita, un guionista excelente, donde ya tuvimos la oportunidad de ver trabajos con Edwin Garrido, con Luis Tamayo. Afortunadamente estamos haciendo rodajes para el Valle del Cauca. ¿Qué te puedo decir de Talentos Ocultos? Talentos Ocultos es de aquellas historias que
que te abrazan automáticamente, son de aquellas historias que te dicen me quiero quedar en este proyecto, porque no son las historias normales de microtráfico, narcotráfico, prostitución, es una historia totalmente diferente. Como lo dije al principio, estoy en la codirección, en la dirección de actores, actores muy naturales, de verdad que se queda uno muy asombrado de todo lo que puede conseguir en el Valle del Cauca. Bueno, cantidad de expectativas, vengo con una trayectoria en dirección teatral, en trabajo con televisión, el último trabajo que hice en televisión para un canal nacional, y encontrarme con este talento y con esta parte empírica es muy agradable. O sea, el análisis que le doy es, y pongo en una balanza el hecho de qué tan necesaria es tanta academia, ¿no? Porque se encuentra uno con unas grandes cosas, con cosas muy maravillosas. Llevo poco tiempo nuevamente en mi región, es excelente, es la segunda producción que estoy trabajando aquí en mi tierra y eso me tiene muy contento, muy agradecido. La primera fue con una productora nacional y con un canal nacional y ahora con Colombian Film Producciones y estoy totalmente agradecido que destaquen la maravilla que tenemos en el Valle del Cauca. Buga es una ciudad hermosa con una arquitectura muy colonial, con unos paisajes espectaculares y San Pedro nos permite tener esa ciudad pequeña y esa vereda y esas fincas. Y es muy agradable. Bueno, pues me llegó la convocatoria gracias a un amigo, Ricaute Maldonado, que me comunicó pues con don Antonio, el productor, y aquí estamos pues muy agradecidos pues que cuentan conmigo para ser parte de este gran proyecto. Bueno, yo me encuentro aquí en Buga, yo estoy radicado aquí en Bogotá, yo soy director de fotografía, fui el fundador de una escuela de cine en Bogotá que se llama Laboratorios en Pies. He venido trabajando en cine de 16 milímetros, es la primera vez que trabajo aquí aquí en San Pedro. Trabajo aquí en San Pedro en un proyecto que se está haciendo en video de alta definición, pero mi trabajo ante todo ha sido en cine, ¿no? con formato de 16 milímetros. Y me desempeño en Bogotá como director de fotografía y profesor de dirección de fotografía para cine en Bogotá. Bueno, bien, primero yo comienzo formándome desde el punto de vista académico en la sede mundial de juventud de la UNO en Cali, realizando cine en Super 8, que todavía se mantiene. Luego me desplazo a Bogotá, entro a formarme en la Corporación Unificada Nacional, me hago técnico profesional en cine, televisión y video. Además de eso, traía una formación como artista plástico, soy pintor y soy fotógrafo. Por supuesto, la pintura y la dirección de la fotografía van de la mano, por el manejo artístico de la imagen como tal. Ese ha sido mi desarrollo, he sido docente de fotografía y docente de dirección de fotografía para cine. Bueno, a este proyecto llego, como bien se dice, como director de fotografía, como el encargado de establecer la atmósfera psicológica en este cortometraje. La dirección de fotografía tiene esa función de hacer visible la película desde el punto de vista de la luz, hacerla visible desde el punto de vista psicológico, en donde las luces lo que van a hacer es crear un estado anímico, un estado psicológico, en donde las luces se van a buscar para iluminar a estos personajes y hacerlos más dramáticos. Efectivamente, la dirección de fotografía es quizá la mano derecha del director, porque es aquel que es el responsable de la paleta, es decir, de todos los colores, de todos los tonos, junto con el director de arte. Bueno, todo empezó porque Antonio pues, me contactó con un primo, él es futbolista, y es casi la historia pues de Marlon, de mi primo, y bueno, pues por medio de él se hizo el contacto y todo. Expectativas, pues bueno, se está haciendo con todo el corazón, prácticamente con las uñas se está haciendo, pero el resultado esperamos que sea el mejor, ¿no? Bueno, realmente pues yo soy vallecaucano, soy caleño de nacimiento y nada, pues yo feliz de mi tierra. Y pues sea por acá en tierras de Buga y de San Pedro, pues no, contento. Pero mi personaje es el Titi. ¿Cómo lo digo yo? Es alguien que se aparece en el camino de un chico que está buscando un futuro como futbolista, ¿no?
y pues bueno, prácticamente le tiende la mano y se vuelve como esa luz, esa puerta del niño. Y nada, pues esperamos que salga bien bonito como lo estamos haciendo y pues con mucha expectativa con este proyecto. Nada, pues como siempre, o sea, el mensaje que Mauro Bastidas ha dejado en muchas vidas, o que pretendo dejar, es no hay nada imposible. Ni los recursos, ni económicos, nada de esto es una barrera. Yo creo que si uno hace las cosas con el corazón y creyendo y con Dios de la mano, pues se va a lograr todo. No importa la condición económica ni nada. Me siento bien, es primera vez que grabo en cortometraje, pero es muy bien, los que actúan conmigo me han apoyado y me siento bien. Por parte de un técnico de fútbol, yo estoy en la escuela Torrealba, el técnico me dijo que viniera y me seleccionaron para quedar en la película. Bueno, en realidad le voy a decir una cosa, a mí me parece muy bonito lo que están haciendo y me parece interesantísimo involucrar al niño. ¿Por qué? Porque es que ese es el futuro de nuestro país y es muy bueno. ¿Por qué? Porque es que se está cultivando el progreso que tienen los actores en Colombia. Colombia es una cuna impresionante de actores. Toda mi vida he vivido en Nueva York y yo lo que he visto de Colombia para mí es envidiable. Colombia no le puede decir que es menos que cualquiera. Colombia, yo creo que es uno de los países que se siente orgulloso tanto de la producción como también de la actuación de todos los artistas acá en general. Y ahorita en esos programas que veo de canto es una belleza. Ver esos niños con esa soltura, con esa capacidad que tienen, es que son prodigios. Bueno, fue muy bien curioso el caso conmigo. El caso es que yo tengo una fundación y estábamos haciendo unos proyectos que teníamos. Y cuando me llamaron y me comentaron sobre esto, dije yo en lo que quieran yo les puedo colaborar. Y entonces empiezo con a colaborarles en este papel que voy a hacer. Y me gusta, me parece muy interesante. Y el papel que es talento, eso me parece muy bonito, impulsar y apoyar el talento del colombiano. Ahí es el que le compone la canción a la niña, que es la ganadora. Y él es ciego. Y entonces ese es un papel bastante curioso porque primero el problema que tiene él visual y es el que le compone la canción. O sea, uno nunca necesita ojos para poder escribir y sentir y tener ese sentimiento que lo da el alma, el corazón. Entonces eso es una cosa bonita que hayan hecho que este actor sea ciego para demostrarle a la gente que uno no necesita ser impedido para poder hacer cosas buenas y bonitas para crecer en el corazón de la gente y hacer que Colombia pueda algún día tener esa paz que tanto buscamos. Bueno, primero que todo le doy gracias a Antonio Piedrahíta por haberme hecho quedar como la actriz principal en este cortometraje. Él me ayudó, Ricaute Maldonado también me ayudó en esto. Ha sido muy duro la aprendida del libreto porque es muy largo, pero es muy bonito y vale la pena. El papel principal de Diana es muy bonito porque trata de una niña que quiere luchar por sus sueños, es apoyada por el Titi, que tiene un equipo de fútbol en el barrio, él la apoya mucho, la lleva en sus concursos. Está también Selena que la apoya y es de verdad muy bonito todo porque al final todos quedan felices y cumpliendo sus sueños. Claro, quiero decirles que sigan sus sueños, que sigan para adelante, que con todo el apoyo que les da su papá, que les agradezcan mucho y más que todo crean que Dios puede ayudarles. Bueno, la idea de la Fundación Fundavisión del Arte y la Cultura, unirse con Colombia Film, es porque nuestra fundación ha sido creada para actores de televisión. Nosotros producimos cortometrajes, documentales, hacemos teatro. Entonces nos hemos aliado Colombia Film, la fundación, para crear documentales
y darle oportunidad a aquellos, a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de hacer una producción de cine. Entonces la Fundación se ha unido con Colombia Film para eso, para que aquellos talentos que están ocultos, como la película lo dice, por medio de la Fundación se den a conocer. Pues yo estaba en mi casa cuando me llamó el profesor de teatro y pues me dijo que sí quería ser parte del taller para el cortometraje. Y entonces ya, pues, o sea, a mí me gusta trabajar mucho con niños, por eso creo que, o sea, yo encaje perfectamente con el papel de profesora. Bueno, yo estuve en el anterior, a mí siempre me ha gustado lo que es el arte, la actuación, la música, la danza, y yo Antonio llegó a mi casa con un volante sobre el taller que él estuvo haciendo, el taller de actuación, donde se hizo el cortometraje Los Miserables. Y a mí me llamó la atención y yo participé en ese cortometraje y a él le gustó mi trabajo. Y desde ahí, pues él ha estado siempre en contacto conmigo y me llamó para participar acá. Mi papel es Selena, que es una muchacha que tiene el sueño de ser una manager, la manager de artistas. Y ella ve en Diana, que es una niña cantante, ve en ella un gran potencial, ve una gran persona y pues el sueño de ella aspira a ser manager de muchos artistas. Bueno, básicamente estaba presentando en el Teatro Municipal unos monólogos el martes. Y terminamos el foro y el foro lo abrió precisamente Antonio Piedradita, el productor. Y cuando terminé, yo cogí mi maletín y me fui, ¿no? Y él me llamó, salió de la fila y me llamó. Me dijo, venga, yo me llamo Antonio, lo necesito a usted. Le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, no, yo necesito un personaje porque voy a hacer un cortometraje. Le dije, ¿quién es usted? Yo me llamo Antonio Piedradita, yo ya lo había oído nombrar, pero no lo conocía. Y le dije, ah, sí, yo lo conozco a usted es el productor. Bueno, lo he oído nombrar, ahora lo estoy conociendo. ¿Y qué es lo que necesita de mí? Y yo, no, es que me gusta la forma de su cara, su cuerpo, su dicción, que es perfecta. Y pues usted estuvo en teatro y ha hecho muchas cosas por allá en el exterior, porque yo viví mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces me dijo, necesito un personaje de un padre autoritario. Y le dije, bueno, está bien, mándeme el guión. Y entonces me mandó el guión por el internet y me gustó. Mira, yo básicamente hice teatro aquí en Colombia, como te dije. Luego me fui para New York. Luego de ahí fui para Miami. En Nueva York trabajé en la radio mucho. También soy locutor, trabajé en la radio mucho tiempo allá. Trabajé con Caracol Radio en Miami. Yo soy un stand comedy más que todo. Yo hago humorismo, hago humor. Y trabajé allá para canales de televisión o sea, haciendo cosas para los cables, mejor dicho, de stand comedy. Me parece muy interesante este proyecto porque eso es abrir puertas precisamente a talentos que hay, mucho talento que hay en los pueblos más que todo. Y es un proyecto macro porque se está tratando de crear una compañía, hablemos así, o una compañía de filmación ahí en Buga. Pues ya Antonio ha hecho varios cortometrajes, como creo que tú sabes. Y la idea es que todo ese talento se ocupe, porque la meta de nosotros, digo porque ya me vinculé con él, pues, y es hacer largometrajes. Hacer, digamos, lo que llaman solitarios o monólogos, más que todo, de todas estas cosas. Yo tengo una idea con él para hacer unos monólogos acá de comedia. Y también sketches, donde haya, más que todo, el humorismo, ¿no? Porque necesitamos reírnos mucho. Es que en esta
estas producciones tan importantes, algo que se debe tener en cuenta es las locaciones donde se va a iniciar el rodaje de cada producción o proyecto, como es un cortometraje, especialmente el de Talentos Ocultos. Hoy nos encontramos en la institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de San Pedro, donde precisamente se está organizando un festival de música infantil, y el director y guionista Antonio Piedraita quiso aprovechar esta participación o este evento para llevar a cabo algunas escenas que son muy importantes para este cortometraje. Yo quiero que ustedes se queden con estas imágenes y conozcan un poco de este trabajo que se está realizando en el municipio de San Pedro. Continuamos en el detrás de cámara del rodaje Talentos Ocultos, un cortometraje del director y guionista Antonio Piedraita de la ciudad señora Buga Real. Y también pues estuvimos dialogando con algunos de los actores que hacen parte principal de este cortometraje que se inició su rodaje en el municipio de San Pedro y que también tendrá participación en Bugabachi. Algunos de los actores se encuentran satisfechos con este nuevo proyecto que llega a sus vidas, así como también los niños que van a ser parte esencial de esta producción vallecaucana. Ustedes ya lo están viendo a través de Tecnofilm Producciones, que les lleva a ustedes el acompañamiento de estas grandes producciones en el centro del Valle del Cauca. We'll be right back.